inicia el desfile conmemorativo a las fiestas patrias Aguayo 2023. La escolta del heroico cuerpo militar. Como primer contingente tenemos al Colegio Hermanos López Rayón, nivel secundaria. Banda de guerra, su escolta, las reinas. Reina de las fiestas patrias 2023. Y Miss Teen Michoacán 2023. Y a continuación viene el contingente del H Ayuntamiento Saguayo 2021-2024. Somos todos. Yeah.
día, Doris, ayúdenos a compartir para que a más personas le llegue la transmisión, a todas las personas que no pudieron venir, los contingentes de la escuela primaria José María Morelos. Recordarles a nuestro patrocinador oficial Door to Door Packing. Si quieres mandar algo de Estados Unidos a cualquier parte de México, de puerta a puerta, contáctate al 323-948-7718. Door to Door Packing, patrocinador del desfile de las fiestas Patrias Aguayo 2023. Primaria Urbana Federal Hermenegildo Galeana, del turno matutino, con su banda de guerra y su escolta y su contingente de alumnos. Los invitamos también para que después del desfile puedan disfrutarlo en la página de Carlos Flores en YouTube. Carlos Flores, fotografía y video en YouTube. Tal cual aparece en el teléfono, ahí pueden disfrutar nuevamente del desfile. Para todas las personas que no alcancen a verlo o quieran verlo después, va a estar en Facebook, Carlos Flores, fotografía y video. Así nos encuentras en YouTube.
para que puedas disfrutar de este desfile. Centro Escolar Nezahualcóyotl. Recuerda, también puedes verlo en YouTube, Carlos Flores, fotografía y video. Recuerda seguirnos en YouTube y activar la campanita para que te suscribas y cada que se suba un video puedas verlo en YouTube también. Suscríbete al canal de Carlos Flores, fotografía y video en YouTube. Y en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, donde encontrarás contenido exclusivo para que puedas disfrutarlo. Viene la escuela primaria José María Morelos. Gracias a Graciela Baraja, Janet Barajas, Paco Galvez, Tere Figueroa, Alfredo González, Andy Andrea Vivas, Fabiola Trujillo, Veloz Janet, a todos los que nos siguen en esta transmisión. Un saludo desde Zaguayo, Michoacán, Paulina, Yolanda Aguilera. Gudiño, Silvia Barajas, gracias, gracias por seguir la transmisión. Les recordamos que también pueden verlo en YouTube, en la página de Carlos Flores, video, fotografía y video en YouTube. Saludos desde Huicá, California, y gracias por compartir de parte de nuestras tradiciones. Santiago Galvez, saludos. Dile en Jiquilpan. Estará iniciando a las 10 de la mañana. En unos momentos más también tendremos la transmisión del desfile en Jiquilpan a las 10 de la mañana. Posterior también va a estar el desfile de Jiquilpan en YouTube, en Carlos Flores, fotografía y video. Suscríbanse, activen la campanita para que puedan disfrutar de todo. De nada, Martín. También estaremos transmitiendo el desfile de Jiquilpan en unos momentos más a las 10 de la mañana. Recordamos que si quieres mandar un paquete de Estados Unidos hacia México, ya sean motocicletas, televisiones, ropa, paquetes, todo lo que quieras mandar de Estados Unidos,
nos lo puedes enviar desde Door to Door Packing. Puedes contactarte a los teléfonos 323-948-7718. Door to Door Packing, puedes mandar a cualquier parte de la República de México. Escuela Cristóbal Colón. Es bonito recordar, Gaby. Recordar cuando desfilábamos. Y disfrutar ahora de estos pequeñines que son el futuro. Saludos, Pati Mata. Cristóbal Colón. Miguel Navarrete va a estar después de terminar la transmisión, se sube bajo demanda en YouTube y ahí también lo puedes ver. Saludos para mi hermana Lupita Pérez. Ya pasó la escuela popular, aún no. Esa es la Lucía de la Paz, no era la Lucía de la Paz. Ahorita viene Gabriela Mistral. Miguel, recuerda, puedes suscribirte a YouTube. Ahí en YouTube te puedes suscribir y ahí ver también todo el contenido de Carlos Flores. La Midel Hidalgo, no, aún no. Ya viene la escuela popular. Es el contingente que se ve, que se acerca a este lugar. De Sahuayo. Thank you.
José Miguel Flores aún no, creo que aún no pasa a la escuela José Miguel Flores. Ahorita está la popular y atrás viene... Ahorita vemos. La número 67, la zona número 67. Con la escuela primaria Francisco y Madero. Instituto Cumbres, preescolar y primaria. Escuela Agustín Arriaga.
escuela primaria, astrónomo Nicolás Copérnico. Colegio Interamericano de Saguayo, primaria. Yeah.
Arriaga Rivera, creo que no ha pasado. Sí, tienen que recordar el izquierdo, pero no tanto es para que lo recuerden, sino para que marquen el paso al mismo tiempo. Porque pues todos tenemos izquierdo, pero es un sonido para recordar el paso. Niños héroes, no, aún no pasa la niños héroes. Thank you.
Saludos a Olga, Maximiliano, Consuelo Pantoja, Eduardo, Eva Flores, a todos los que siguen esta transmisión. Saludos desde Zaguayo, aquí en el desfile de las Fiestas Patrias 2023. A todas esas personas que nos comentan que tienen años viendo estas transmisiones, les agradecemos. Y por eso seguimos transmitiendo, para que todos ustedes puedan continuar viendo estos actos cívicos y recordar cuando era su tiempo y estaban aquí desfilando, al igual que estos pequeñines. Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la colonia San Isidro. Instituto América. Recordamos que si quieres hacer un envío de Estados Unidos a México, nuestro patrocinador Door to Door Packing puede mandarlo de Estados Unidos a cualquier parte de México. Comunícate al 323-948-7718. Door to Door Packing, patrocinador del desfile de las Fiestas Patrias Zaguayo 2023. Mejor opción para mandar paquetes de Estados Unidos a México, Door to Door Packing, a cualquier parte de la República de México. 001-323-948-7718. Door to Door Packing, patrocinador del desfile de las Fiestas Patrias Zaguayo 2023. Y en este momento viene la Escuela Primaria Rural Guadalupe Victoria en su turno vespertino.
El Instituto Sahuayense. Su participación en este desfile de las Fiestas Patrias 2023, Sahuayo, Michoacán. Saludos a todos los que están conectados, Silvia Mendoza, Anelicia, Mayra Sánchez, Jesús Sánchez, Charly Torres, Camila Gallardo, Lorena Montaño, Serafín, Miguel Torres. Gracias a todos por seguir esta transmisión. Vienen las Adelitas, los Charros, los Guaches. Marchando en este desfile conmemorativo. Vamos a hacer una dinámica. Si llegamos a las 200 compartidas de esta transmisión, vamos a dar un regalo para que nos apoyen compartiendo para llegar a las 200 compartidas y dar un regalo que tenemos para todos ustedes que nos están viendo. Ayúdenos a compartir. 200 compartidas y un regalo. 200 compartidas y un regalo. Así que, ánimo. Ayúdenme a compartir. 200 compartidas y hay regalo. Así que compartan para un regalo a la primera persona. Como la noche que llevaba la persona, ¿verdad? Compartan. Llevamos 53 veces compartida. 53 veces. Si llegamos a las 200 compartidas, hay regalo. Así que ayúdenme a compartir. Miren, van 54 veces compartido. Ayúdenme a compartir y va a haber una sorpresa. Va a haber un regalo económico si comparten. Si llegamos a las 200 compartidas, va a haber un regalo económico. José Rodríguez Castellanos, no, Santiago, aún no. Vamos, 63 veces compartidas. Si llegamos a los 200, va a haber un regalo económico. 200 compartidas. Viene la Escuela Primaria Rural Antonio Flores de la Hierbabuena. Doscientas compartidas y va a haber regalo económico. Ayúdenos a compartir. La Escuela Popular ya pasó, irá Alex Ceja Navarrete, ya pasó la Escuela Popular. Y estamos por realizar una doble transmisión para el desfile de Jiquilpan. En unos momentos más también tenemos la transmisión del desfile de Jiquilpan. Escuela Primaria 18 de marzo, El Rincón. Compartan para llegar a las 200 compartidas y llévense un regalo. Muchas gracias, Irelax. Igual Irelax va a estar el video en YouTube, en la página de Carlos Flores, fotografía y video. Ahí también podrás disfrutar el día de mañana, pasado, cuando tú gustes el desfile. Venga, ayúdenos a compartir. Llevamos apenas 79 veces compartida la transmisión.
Somos 287 personas conectadas y llegamos a 200 compartidas. Va a haber un regalo económico, ayúdenme a compartir. Somos 276. La Nezahualcóyotl ya pasó. Ya pasó la Nezahualcóyotl, Cecilia. Escuela Niños Héroes. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bonito todo. Gracias por transmitir. Viva México, viva México. Miguel Hidalgo ya pasó también. Igual les comento, si quieren ver el desfile, va a estar en el canal de YouTube. El canal se llama Carlos Flores, Fotografía y Video. Leona Vicario también. Sigan compartiendo para llegar a las 200 compartidas. Llevamos 92 veces compartido. 92 veces compartido. Somos 274 personas viendo la transmisión. Con una vez que comparten, vamos a llegar al objetivo y va a haber un premio. Ayúdenos a compartir para llegar a ese objetivo. La López Rayón fue la primera que pasó. Y ahorita viene la Escuela Primaria Niños Héroes. Venga, venga, apenas vamos en 98 veces compartida la transmisión. Ayúdenos a compartir para llegar al objetivo de 200 compartidas. Y los niños, Escuela Primaria Urbana Federal Niños Héroes. Venga, vamos a la mitad. A la mitad, 100 veces compartida. Ayúdenme a compartir para llegar al objetivo de 200 veces compartida. Somos 275 personas viendo. Con una vez que lo compartan, vamos a llegar a lograr el objetivo. Compartan, compartan para llegar al objetivo de 200 personas. De 200 veces compartido. Pero vamos a la mitad, van 100 veces que se compartió la transmisión. Ocupamos llegar a 200 compartidas. Venga, ya casi llegamos al objetivo. Van 133 veces compartido. Compartan, compartan para llegar a más personas y lograr el objetivo. Venga, nos faltan 50 compartidas para llegar al objetivo. Van 152 veces compartido. Compartan, compartan para llegar a 200 compartidas y darles un premio a todos, a alguno de los que participen en compartir la transmisión. Gracias, Mayra Ibarra. Pónganse listos porque el primero que llegue al cajero se llevará el premio. El primero que llegue al cajero se llevará el premio cuando lleguemos a 200 compartidas. Pónganse listos, pónganse listos. El primero que llegue al cajero
se va a llevar el premio. Así que compartan, compartan. El primero que llegue al cajero. Así que estén listos para el premio. El primero que llegue al cajero se va a llevar el premio. Van 186 veces compartido. El primero que llegue al cajero se lleva el premio. Así que estén listos. Compartan, compartan a las 200 compartidas. El primero que llegue al cajero se lleva el premio. El primero que llegue al cajero se lleva el premio. María Ibarra, luego veremos una mecánica para todos ustedes. Muchas gracias por tu apoyo. Así que, si miren, si las personas que están en Estados Unidos están ayudando, compartiendo, ahora ustedes, los que están aquí, que pueden ganarse el premio, van 193 veces compartidas. 193, recuerden, el primero que llegue al cajero se lleva el premio. El primero que llegue al cajero se lleva el premio. 193 veces compartidas. 197 veces compartidas. El primero que llegue al cajero se lleva el premio. Así que comparte, comparte para llegar al objetivo. Y llegamos al objetivo, 220 compartidas. ¿Listos? ¿Listos, listos? Ya están en el cajero, ya están en el cajero. Hagan captura de pantalla, hagan lo que sea necesario para que vayan y cobren este premio. Llegamos a las 200 compartidas con la Escuela Francisco J. Mujica. ¿Listos, listos? ¿Ya están en el cajero? Ya están en el cajero. Ese es el premio. Primer persona que llegue al cajero se lleva el premio del objetivo. Agradecerles por el apoyo de compartir y que sigan la transmisión. Así que el primero que llegue al cajero se lleva ese dinerito. Cortesía de nuestro patrocinador Door to Door. El primero que llegue al banco se lleva el premio por apoyarnos compartiendo, y agradecemos al patrocinador Door to Door Packing por el apoyo. Y ya estamos iniciando en Jiquilpan también. Viene Escuela Primaria Insurgentes Marcos Castellanos. Aquí estoy vendiendo dulces. Y por aquí el amigo está vendiendo dulces para que lo apoyen y le compren. A 10 pesos la paletita. Benjamín. Cuando pasen por aquí vamos a ofrecer el dulce. Muy bien, Benjamín, gracias. Gracias a todos por participar. Ya está también en unos momentos, ya está iniciando el desfile ahí en Jiquilpan. La Leona Vicario ya pasó. Ahorita está el Colegio Prados. En unos momentos más estamos por iniciar la transmisión en Jiquilpan del desfile de las Fiestas Patrias Jiquilpan 2023. Preescolar, primaria, secundaria, escuela
integral, Leona Vicario. Miren, ahí viene la Leona Vicario, los que están preguntando. La Nelzahualcóyotl, sí, ya fue de las primeras. Ahorita viene Leona Vicario, que hace un momento nos preguntaron que si ya había pasado. Aquí está Leona Vicario. Y en este momento empezó la transmisión en Jiquilpan del desfile. Para que también, si gustan verlo, doble transmisión. El desfile Jiquilpan, el desfile aquí en Saguayo, Michoacán. Y aquí viene la Leona Vicario. Guadalupe. José Cruz Castellanos, José Rodríguez Castellanos. El Instituto Michoacán. Thank you.
Viene la escuela. General Francisco J. Mújica. Escuela primaria General Francisco J. Mújica. Gracias a todos los que siguen esta transmisión y recuerden compartir. Compartir, compartir, compartir para que lleguen más personas. Ayúdenos compartiendo para que llegue más personas a la transmisión. Ahorita viene el Colegio Patria. Colegio Patria. Escuela General Francisco J. Mújica haciendo acto de presencia en este desfile de las Fiestas Patrias Saguayo 2023. Al igual que el Colegio Patria, que en esta ocasión vienen caracterizada la escolta con motivo de las Fiestas Patrias Saguayo 2023. Escuela Colegio Patria Saguayo, Michoacán. Miren qué bonito vienen caracterizados con su vestido blanco y morado y el pequeño vestido de charro en la escolta. Vienen los pequeñitos bailando con un toro, el pequeño, haciendo una representación del toro pinto de aquí de Michoacán, con mucha alegría, y las Adelitas ahí bailando con su traje típico para el desfile de las Fiestas Patrias Saguayo 2023. La gente les aplaude por su caracterización. También parece que van a tener otro baile. Hay que esperar un momento para poder disfrutarlo. Viene el contingente acompañado de su escolta, profesores y alumnos, desfilando en este desfile de las Fiestas Patrias Saguayo 2023. Para que todos ustedes puedan disfrutar este desfile, ayúdenos a compartir para que lleguen más personas. Y te recordamos, si necesitas mandar un paquete de Estados Unidos, ya sea un carro, una camioneta, un racer, una moto, cualquier paquete que quieras mandar de Estados Unidos, te recordamos nuestro patrocinador, Door to Door Packing, de puerta a puerta de Estados Unidos a México,
puedes comunicarte al número 001-323-948-7718, 001-323-948-7718. Door to Door Packing, patrocinador del desfile de las Fiestas Patrias Aguayo 2023. Y a continuación viene el colegio Palmas Primaria, formados por la vida. Vienen con unos pequeños letreros que dice Héroes de la Independencia de México. Como título viene una pequeña reseña de Miguel Hidalgo y Castillo, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, y vienen caracterizados como cada uno de ellos. Vienen los pequeñitos marchando. A continuación el colegio Independencia. Colegio Independencia con su escolta, su reina y su rey, vestidos de trajes típicos. Parecer ya es uno de los últimos contingentes en este desfile de las Fiestas Patrias Saguayo 2023. Ya en la parte de atrás se ven los cuerpos de rescate. Vamos a guardar un poco de silencio para escuchar el grito de estos pequeños. Caracterizados los pequeñines. Sus Adelitas con su acompañante.
vienen bailando una danza de nuestros antepasados, muy bien caracterizados, con dos ollas de barro en cada mano, como mostrando el equilibrio que tienen los pequeñines para esta danza tan importante de nuestros antepasados y tan representativa en estas fiestas patrias Zaguayo 2023. Y ya para terminar, pues como les comentaba, viene la escuela Miguel Hidalgo de Zaguayo y atrás de ellos el contingente de Protección Civil, con el cual pues nos indica que estamos por terminar este desfile de las fiestas patrias Zaguayo 2023. No siempre y cuando, agradeciendo a todas las personas que nos ayudaron a compartir, a seguir esta transmisión, y gracias por su preferencia. Les recordamos que el canal en YouTube es Carlos Flores Fotografía y Video. La página en Facebook es Carlos Flores y el TikTok Carlos Flores, para que nos puedas seguir, nos puedas compartir, suscribirte en estos, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Carlos Flores, Escuela Miguel Hidalgo, con sus últimos contingentes, ya para dar por concluido este desfile de las fiestas patrias Zaguayo 2023. Le recordamos que posterior a esto va a estar el video en el canal de YouTube de Carlos Flores Video, Fotografía y Video, donde podrás disfrutarlo las veces que tú lo decidas. Te agradeceríamos mucho si te suscribes al canal para que puedas, y activar la suscripción, la campanita, para que puedas recibir toda la información sobre las actividades que realizamos en las redes sociales. También pues una parte importante, el equipo de Protección Civil, que están diario al servicio de la comunidad para cualquier emergencia, que esperemos que no pase, pero también hay que reconocer a todos esos equipos y a la policía, a tránsito y a todas las personas que trabajan en esas actividades. Termina el desfile de las fiestas patrias Zaguayo 2023. Por habernos acompañado en esta transmisión y vámonos.